Hola, querido pueblo de México, pero sobre todo mi saludo para el pueblo de Tlaxcala. El día de hoy en el Senado concluimos este periodo muy importante de legislación al lado de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también iniciamos otro. Por eso quiero hoy, con la senadora Citlali, en este Senado y en este momento de la historia, decirle mucha suerte, muchas felicidades para todas las mujeres y jóvenes mujeres que han incursionado en la vida política de México. Tomemos como referente a una mujer congruente, honesta, trabajadora y profundamente convencida de que las mujeres y la transformación hoy somos una dualidad que no puede despegarse. Es tiempo de mujeres, la primer secretaria de las mujeres que tendrá una agenda de prioridad para todas nosotras. Le doy y le doy las gracias a la vida por haberme dado la oportunidad de tratarla, de que sea, me considere su amiga, su compañera de lucha y su camarada. Gracias, Iván. No, al contrario, senadora, y saludos al pueblo de Tlaxcala. Tienen una gran representante, de verdad que en el movimiento de la transformación, pues nos encontramos muchas personas, pero cuando encuentras conciencias, almas, personas con las que coincides tanto, es inevitable no llamar camarada, compañera, amiga. La senadora Ana Lilia es de lo mejor que tiene nuestro movimiento, no solo en Tlaxcala, sino en México. La verdad es que yo te admiro mucho, senadora, lo sabes. Y reconozco tu lucha, tu compromiso, tu convicción, tu vocación. Y sé que nos vamos a seguir encontrando, aunque ahora yo esté en otros encargos. Y ya decidimos contarlo, que además hay algo en específico que haremos de la mano en Tlaxcala. Y que vivan las mujeres. Que vivan las mujeres.